Atención con este vídeo, atención con esta información. Seguimos hablando del Barça. La agencia tributaria ha publicado la lista de morosos del año 2023, con un total de 6.084 personas. Y de estas personas voy a destacar tres nombres y apellidos. Enríquez Negreira le debe a la agencia tributaria 1,1 millones de euros. 1,1 millones de euros. Ojo, Enríquez Negreira. Al segundo que voy a nombrar es a Joan Gaspar, hotelero y expresidente del Fútbol Club Barcelona. Al poner en la noticia expresidente del Fútbol Club Barcelona, ya lo estás vinculando con el Barcelona. Estas no son buenas noticias para el Barça, evidentemente. El señor Gaspar le debe a Hacienda 1,3 millones de euros. Señor Gaspar, y me duele dar esta noticia y nombrar a Joan Gaspar, porque les voy a confesar algo. Siempre me ha caído bien Joan Gaspar. Siempre. Es verdad que ha sido el peor presidente, como él mismo dice, del Barça, o uno de los peores presidentes. Pero siempre le hemos... Bueno, le tienes como una especie de cariño por su forma de ser, por lo dicharachero, divertido y cosas de estas. Pero evidentemente en los últimos tiempos, las cosas que dice no tienen mucha lógica en los medios de comunicación, podcast y cosas de estas. Y que en los últimos tiempos también recomendaba a la directiva el poder hacer o realizar una derrama en el Fútbol Club Barcelona. Bueno, pues Joan Gaspar le debe a Hacienda 1,3 millones de euros. Y otro nombre y otro apellido que conocerán perfectamente. Conocen a los hermanos Roch, el que triunfa con el básquet en Valencia y el que triunfa con el Villarreal. Pues otro de los hermanos, Paco Roch, expresidente del Valencia Club de Fútbol, también sale en esta lista de morosos con una deuda de 9,4 millones de euros. En fin, cada uno que saque, pues traiga sus propias conclusiones. Que alguna de estas personas quiera dar consejos a los demás, pues tiene todo el derecho del mundo, pero es un poco ilógico, ¿no creen?